realmente, gracias. Nosotros tampoco. Qué bárbaro, hermano. ¿A qué te dedicas, además de la música? Soy pensionado. Hace 15 años tuve un accidente y, bueno, aún hoy estoy luchando por... Es una lucha aparte. Mi nombre es Pablo Daniel Carrasco y tengo 48 años, soy de la ciudad de Pergamino. Mi accidente fue hace 15 años aproximadamente, era empleado de la Policía Federal Argentina y me caí en una alcantarilla, que no la vi, y caí de espaldas. Los primeros años nos dedicamos solo a su salud, porque prácticamente quedó inválido. Oíme, cantame algo en español, a ver qué... Me muero si haces Mujer Amante. Mujer Amante, dale. Mujer Amante. Ricardo no la conoce, ¿de verdad? Ricardo, el otro día hablábamos de Mujer Amante. Por favor. Vamos a ver si es verdad. En algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Hoy renaciste, mano. Sí, literalmente sí. Hoy renaciste, o sea, tienes este público así, mira, en la palma de la... Es el momento porque el programa se va a acabar y estamos hablando aquí. Ya es el tiempo de elegir y bueno, Ricardo, me crié también escuchando los maravillosos temas. Me encantaría poder formar parte de tu equipo. Te quiero dar un abrazo en nombre de mis tres compañeros. ¿Ah? Bienvenido. 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 Hey, ¿se robó o no se robó el show esta noche? Sí, entero. Todo tuyo, todo tuyo. Te felicito, Pablo. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido al equipo. Muchas gracias. Ah, vamos a pelearnos esto. Sí. ¿Okay? Y sobre todo, nos vamos a divertir. Eso sí. Sin ninguna duda, sí. Bueno, bienvenido. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Grande, Pablo. Dios te bendiga. Gracias, Dios. Sigue para adelante, ¿eh? ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bravo! Pablo, para mí fue extraordinario ver la voz que le salió a ese hombre. Él alcanzó unos registros que la verdad es que nunca pensé que iba a salir de ahí. ¿Ustedes te sienten bien con ese tono? Sí, yo me siento como... ¿Tú no lo ves que podríamos subirle un poquito? ¿Subirle más? ¿Subirle? Sí, un semitono le vamos a subir. ¿Y tú qué? A él va a lucir un poco mejor. ¿En qué parte? En la parte final y ella va a lucir mejor en los versos. Sí. Okay. Probemos. Bueno, probemos. ¿Qué te parece? Me facilita. Eso es alto. Eso es alto. Bueno, pero aquí no hay problema. En este minuto pedir una suplencia y estoy seguro que esa noche el público que los vea, que los oiga, va a estar de acuerdo conmigo en que es de las batallas más importantes y más fuertes de todo el programa. to tell you tonight. Por cualquiera de los dos lados que me decida, voy a cometer una injusticia, porque los dos son extraordinarios. ¿Quién sigue en La Voz Argentina? Paula. Sé muy bien el corazón que tú tienes. Sé muy bien cómo te ha costado todo. Y sé muy bien que tú vas en el camino del Señor, así que te va a ir muy bien siempre. ¿Cómo no? ¿Okay? Con Él siempre se puede. Amén. En Él, gracias. Igualmente. Dios te bendiga. Gracias. Un gran aplauso para Pablo, que ha hecho un trabajo fenomenal, ¿eh? Me llama Diego, productor del programa, y me dice que tengo la oportunidad de regresar a alguien. Lo que hicimos fue invitarlo a que venga a dar una entrevista, y yo le voy a aparecer por detrás, lo voy a sorprender y le voy a decir que regresa a La Voz Argentina. Vamos a ver cómo reacciona. Las próximas semanas que vienen adelante, ¿qué tienes ganas de hacer? Cantar. Bueno, ¿por qué no vuelves a La Voz? ¿En serio me lo haces? Sí. Wow, quiero que regrese. Sí, cómo no. Es un placer para mí poder estar otra vez en La Voz. Yo creo que tú te mereces tener otra oportunidad dentro de La Voz. La gente te ama. Muchas gracias, Ricardo, ¿cómo no? Sí, eso, en realidad para mí, yo sé, a ver, de ganar o perder... ¿Tú estás claro de lo que te estoy diciendo? Sí, no quiero quebrarme, esa es la realidad. Sí, gracias, Ricardo. ¿Está claro o no está claro? Tenerlo a Montaner, que es... abrazándome, es un privilegio. Bienvenido de nuevo a La Voz Argentina. Gracias a todos. ¿Qué te parece? Bueno, es la oportunidad de dar lo mejor para poder llegar a la final. Carry all these stages. ¿Cómo lo viste, Ricardo? Mira, primero que nada, para la próxima, yo quiero, Pablo, que tú le agradezcas a mi esposa Marlene, porque en realidad, desde que sucedieron las batallas, ella no ha querido que duerma con ella, ¿ves? Porque cuando me tocó pues elegir en esa noche, en esa batalla tan fuerte que tuviste, pero pasando eso, Marlene esa noche me dijo, te volviste loco. O sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo es posible que haya sacado a Pablo? Entonces, de esa noche no ha querido, ni tampoco me han dado de comer en casa. Entonces cuando, pues obviamente sabíamos que teníamos la oportunidad de convocar nuevamente a un participante que se haya ido, para mí fue una inmensa alegría porque volví a dormir cucharita. Y volviste a comer. Y volví a comer. Entonces, tú le debes a Marlene tu regreso, pero yo te debo la vida. Gracias, Ricardo. Qué grande. Qué alegría que sigas para adelante. Estoy muy, muy feliz. La gente te ama. Y yo lo percibo en las redes sociales. Me gritan, ¡Montaner! ¡Desgraciado! ¡Lo trajiste a Pablo otra vez! Si es todas esas cosas que decían el público a través de mensajes, de cartas, expresiones a través de las redes sociales. Si todo eso era cierto, llegó el momento ahora, porque va a depender exclusivamente del público, es el momento de apoyarlo y llevarlo hasta el final. Gracias, Ricardo. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Por lejos, porque fue el que más disfrutó de su momento y lo diste todo, me encantó, me encantó. Encendiste a todo el mundo. Nosotros estábamos dando vueltas y la gente estaba toda parada como el día de, o sea, como ahora, como lo que acaba de suceder, y no sabíamos qué estaba pasando y nos encontramos con él y sigue brillando y sigue creciendo cada día más, así que te felicito muchísimo. Pablo Carrasco. Todos los coaches de pie aplaudiéndolo, la gente también. Impresionante la banda, pero impresionante vos, no podés cantar así. ¿Qué hacías siendo policía cantando de esta manera? No puedo creer, parece una grabación, ¿viste que? Axel, ¿cómo lo viste? Tremendo, Pablo, la verdad que... tiene algo especial, la verdad, y creo que fue el combo. Todo también, la canción, él, que le quedan justo esas canciones aparte. Y yo lo felicito porque es un genio, la verdad que Pablo levanta todo el estudio. Bueno, Ricardo... Bueno... Qué buen regreso, ¿no? Pablo, traje a mi esposa. Vino mi esposa y está, mira, acá, claro. Después te vamos a ir a agradecer personalmente ahí detrás del escenario porque gracias a ti he vuelto a comer calentito y dormí. Y lo más importante, he vuelto a dormir cucharita desde que volviste al programa. Gracias. Está Marlene. Cuánto vacío hay en esta habitación. El tema que elegí es un tema de él, de su autoría, y pude conocer un poco más la historia. Yo estaba yendo a España a grabarla. El problema era que yo llegaba a montar la voz, pero no tenía la historia. Ahí recordé una pareja de amigos que se tuvieron que separar porque ella tuvo que partir al cielo, se murió. Me inspiré en ellos para escribir Déjame Llorar. Contigo. A Pablo le observé que tenía que estar quieto, que no mueva las manos, no hagas nada. Me quedo ahí. Quédate firme parado frente al micrófono. Transmite con tu cara. Bien. Y con tu voz. No muevas manos. No es necesario. Déjame llorar. Gracias, Ricardo. Vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo millones de hojas. Bueno, nos queda un lugar en la semifinal. ¿Será para Mario de Mendoza o será para Pablo de Pergamino? ¡Mario! Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con un te doy las gracias, te lo dije esta tarde, he aprendido mucho de ti, eres un tipo que ha pasado por muchos golpes en la vida y eres una lección para toda la gente que nos está viendo, que sí se puede lograr, cuando uno tiene un sueño se puede lograr. Este tipo que está aquí, su vida le cambió a partir del momento que entró a La Voz. A partir de hoy te despedimos de aquí, pero sabemos que inicias una maravillosa carrera. Que Dios te bendiga y dale un abrazo a tu familia de mi parte.